Estamos, se va a proceder a la entrega de los premios extraordinarios fin de carrera del curso académico 2011-2012 y los premios extraordinarios de doctorado. El señor secretario general servirá a dar lectura a la relación de nombres. Con la venia, excelentísimo señor presidente del Consejo Social de la Universidad, excelentísima señora vicerrectora de alumnos, autoridades, profesores, alumnos, alumnos galardonados, amigos y familiares que les acompañan. Se va a proceder a la entrega de premios extraordinarios de la Universidad, así como en un segundo momento a la entrega de los premios del Consejo Social. Se trata de un acto jubiloso y lo propio en estos casos es que los asistentes aplaudan entusiásticamente a los galardonados en testimonio de afecto y admiración. Yo les agradecería a ustedes que, a ser posible, los aplausos los concentren ustedes en el momento en el que los galardonados reciban el premio o el título correspondiente y no en el momento del llamamiento o subida. Al recibir el galardón, el alumno debe sonreír satisfecho, que es lo propio, porque además en ese momento le van a sacar una foto. Y en ese momento también es aquel en el que sus aplausos podrán realzar la ocasión. Premios fin de carrera de la promoción 2011-2012. El Consejo de Gobierno de la Universidad, en su sesión de 8 de marzo de 2013, aprobó por unanimidad, a propuesta de la señora vicerrectora de alumnos, títulos propios, posgrado y unidades docentes delegadas, y previo informe de las comisiones de las facultades y escuelas de la universidad, otorgar los premios extraordinarios de diplomatura, ingeniería técnica, licenciatura, ingeniería superior y grados de la Universidad Rey Juan Carlos a los alumnos que siguen. Facultad de Ciencias del Turismo, grado en Turismo. El primer alumno galardonado, don Javier Vega Guerrero. Por favor. Adelante. Javier. Enhorabuena. Eres un fenómeno. Ha sido duro. Enhorabuena. Asimismo, doña Marta Aguirre Álvarez. Es mejor que vaya adelante. Doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Turismo, doña Patricia Sánchez Gacimartín. Doña Ana María Sánchez Morales, recoge su madre, doña Valverde Morales. Doña Icíar Nuño Martínez, recoge su madre, doña María Cruz Martínez Gil Martín. Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnológicas, grado en Ingeniería Química, don Javier Sánchez Vargas. Y don Sergio González Rodríguez.
Grado en Ingeniería de Materiales, don Alberto Mulas del Amo. Grado en Ciencias Ambientales, doña Elena Moreno Traba. Doble grado en Ingeniería Química y Administración y Dirección de Empresas, don Antonio Cecilio Lucas de la Fuente. Escuela Superior de Ingeniería Informática, Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas, don David Yunta Garro. En Ingeniería Informática, don Fernando Hernández Gutiérrez. Recoge su madre, doña Rosina Gutiérrez Martín. Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación, doble grado en Ingeniería de Telecomunicación y Administración y Dirección de Empresas, don Félix Redondo Sierra. Ingeniería de Telecomunicación Bilingüe, doña María Martín Barroso. Doble ingeniería en Telecomunicación e Ingeniería Técnica de Informática de Sistemas. Don David Vallejo Navarro. Facultad de Ciencias de la Salud, grado en Fisioterapia, doña Ana Belén de Lucas de la Fuente. Y don José Ignacio Olmo Calvo. Diplomatura en Terapia Ocupacional, doña Cristina Arias Torre. Grado en Enfermería, doña Cristina Blas Domingo.
Y licenciatura en odontología, doña Marta Beneites Bermejo. Facultad de Ciencias de la Comunicación, licenciatura en Comunicación Audiovisual, don Alexander García Rodríguez. Doña Rebeca Escallón Arnaiz. Doña Rebeca no está. Y doña Lucía Basulto Tejedor. Licenciatura en Periodismo, doña Patricia Durán García. Don Sergio Ampuero Mata. Siempre en la licenciatura de Periodismo, doña María del Mar Campos Claro. Y don Pedro Ferrera García. Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas, doña Nieves Casado Creix. Don Álvaro Díez Llamazares. Doña Alba Espino Alcaide Navarro. Don David Pesquero Ruiz. Siempre en Publicidad y Relaciones Públicas, doña María Nieto Marco.
doña Beatriz Isabel Álvarez Ovejero. Y doña Sara García Morato García. Doble titulación en Comunicación Audiovisual y Periodismo, doña Fabiola García Martín. Doble titulación en Administración y Dirección de Empresas y Publicidad y Relaciones Públicas, doña María Díaz Bosch. Doble titulación en licenciado en Periodismo y Derecho, doña Esmeralda Corral Panadero. Grado en Comunicación Audiovisual, doña Laura Sanz Simón. Grado en Periodismo, don Alberto Carretero Aguado. Y doña Miriam López del Nogal. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Diplomatura en Ciencias Empresariales, don Eduardo López Pese. Doña Noelia Mesa Uña. Doña Esther Palomeque García. Y doña Leticia Peña Pineño.
Diplomatura en Relaciones Laborales, doña Elizabeth Rodríguez Escudero. Grado en Ciencia Política y Gestión Pública, doña María Elena Torres González. Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, doña Marta Huerta Rivas. Doña Noelia Cobo Sánchez. Doña Dana Labrador Parrales. Doña Ligia Giovanna Turín Torres. Don David Berenguer Herrero. Don Carlos Víctor Vivas Gaviño. Don Raúl Rodríguez Fernández. Y don Víctor Domínguez Rodríguez. Licenciatura en Derecho. Don Jesús Avilés Peño. Y doña Vladislava Georgieva Mialova.
Licenciatura en Economía, don Alejandro Abajo Valderrey. Y doña Elena Minematsu Elvira. Licenciatura en Investigación y Técnicas de Mercado, doña Estíbaliz Suárez Marcos. Doble titulación en Administración y Dirección de Empresas y Publicidad y Relaciones Públicas, don Fernando Bueno Prieto. Doble titulación en Derecho y Gestión y Administración Pública, doña Jennifer Orrillo Bautista. Doble titulación en Derecho y Relaciones Laborales, doña Esther Belén Calderón Congosto. Doble titulación en Administración y Dirección de Empresas y Derecho, don Carlos Marquina García Olaya. Recoge su padre, don Vidal Marquina. Y doña Cristina Saavedra Esteban. Finalmente, la doble titulación en Administración y Dirección de Empresas y Comunicación Audiovisual, doña Estefanía Delgado Gutiérrez. Con la venia se procede a la entrega de los premios extraordinarios de doctorado. Los señores y señoras doctores galardonados son los siguientes. Doctor o doctora, perdón, doña Noemí Mena Montes. Doctora doña Gema Vera Pasamontes. Doctor don Josué Fernández Carnero. Doctora doña Esperanza Herradón Pliego.
doctor don Pedro Piris Cabezas. Doctora doña Marta Paniagua Martín. Doctor don Alberto Colino Fernández. Doctor don Jorge Malfeito Gaviro. Doctor don Alberto Romero Ania. Y doctora doña Rosa Santero Sánchez. Se van a impartir ahora los premios correspondientes o los premios, perdón, que otorga el Consejo Social de la Universidad. Y en primer lugar, el premio del Consejo Social al mejor estudiante de intercambio internacional. El jurado de dicho premio, en su reunión del día 19 de diciembre de 2012, acordó por unanimidad otorgar el premio del Consejo Social al mejor estudiante de intercambio internacional en el curso 2011-2012 a doña Aranzazu Martínez Vara de Rey de Atarza, alumno de la doble licenciatura de Administración y Dirección de Empresas y Publicidad y Relaciones Públicas. Y otorgar asimismo sendos accessit a dicho premio del Consejo Social a los alumnos. Doña Elena Monsalve Rodríguez, alumna del grado en Publicidad y Relaciones Públicas. Y a don Hugo Plaza Garcés, alumno del doble grado de Administración y Dirección de Empresas e Ingeniería de Telecomunicaciones. Premio del Consejo Social al mejor estudiante de la Universidad Rey Juan Carlos. El jurado del premio, en reunión del día 28 de noviembre de 2012, acordó por unanimidad otorgar el premio del Consejo Social al mejor estudiante de la Universidad Rey Juan Carlos en el curso 2010-2011 a doña Paula Morales Cáceres, licenciada en Administración y Dirección de Empresas. Y asimismo acordó otorgar accessit a dicho premio a los siguientes diplomados. Doña Nuria Díaz Blázquez, diplomada en Enfermería.
a don Daniel Sánchez Espósito, licenciado en Ingeniería Informática. Y a don Sergio Sánchez Muñoz, licenciado en Administración y Dirección de Empresas e Ingeniería Química. Premios del Consejo Social para Jóvenes Investigadores. Los jurados de dichos premios, en sus reuniones celebradas en diciembre de 2012, acordaron por unanimidad otorgar los siguientes premios del Consejo Social para Jóvenes Investigadores correspondientes al curso 2011-2012. Premio Universidad Rey Juan Carlos ABC. Entrega el premio don Alfonso Armada Rodríguez, adjunto al director de ABC. Por favor, don Alfonso. Los alumnos galardonados son, en la categoría de estudios de grado y licenciatura, doña Almudena Lara Osorio. Por favor, Almudena. Y en la categoría de estudios de posgrado, doña Patricia González de Castro. Premio Universidad Rey Juan Carlos Dentais. Entrega el premio doña Carmen Cano Arteaga. Doña Carmen, por favor. En la categoría de estudios de grado y licenciatura, el galardonado es don Arturo Flores Gallardo. Y en la categoría de estudios de posgrado, doña Dayana da Silva González. Premio Universidad Rey Juan Carlos EADS Casa. Entrega el premio don Javier Ruiz de Ojeda, director de Relaciones Institucionales para Defensa y Tecnología de EADS Casa España. El galardón que se otorga en la categoría de grado y licenciatura o la galardonada es doña Isabel González Castro. Premio Universidad Rey Juan Carlos, Editorial La Ley. Entrega el premio don Alberto Larrondo Ilundain, director general de Editorial La Ley. El premio que se otorga en categoría de estudios de posgrado es a doña Cristina Lozano Santana. Por favor, doña Cristina. Premio Universidad Rey Juan Carlos MGO. Entrega el premio doña Elena Villacanas Lucini, directora de Personal y Asesoría Jurídica de MGO. En la categoría de estudio de posgrado, la galardonada es doña Ruth Ballesteros Gómez. Por favor, doña Ruth.
Premio Universidad Rey Juan Carlos Repsol. Entrega el premio don Antonio López Rodríguez, gerente del sector de gestión de energía de Repsol. El premio en la categoría de estudios de grado, licenciatura y diplomatura corresponde a doña Silvia Fernández García. Premio del Consejo Social para Jóvenes Investigadores en Asesoramiento Empresarial e Institucional. Entrega el premio doña Carmen de la Orden de la Cruz, profesora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. En la categoría de estudios de grado, el premio recae en don David Berenguer Herrero. Y en la categoría de estudios de posgrado, la galardonada es doña Cristina Soguero Ruiz. Premio del Consejo Social para Jóvenes Investigadores en Ingeniería Informática. Entrega el premio don César Cáceres Taladriz, subdirector de Alumnos y Extensión Universitaria de la Escuela Superior de Ingeniería Informática. Don César, por favor. Bien. Entonces, en la categoría de grado y licenciatura, la alumna galardonada es doña Sara Aliendre Boga. Y el premio en estudios de posgrado corresponde a don Miguel Ángel Moreno Álvarez. Premio del Consejo Social para Jóvenes Investigadores en Ciencias y Tecnologías Medioambientales. Entrega el premio don Antonio López Rodríguez, gerente del sector de gestión de energía de Repsol. En la categoría de estudios de grado y licenciatura, el galardón corresponde a doña María Orfila del Hoyo. Premio del Consejo Social para Jóvenes Investigadores en Turismo. Entrega el premio don Rafael García Muñoz, vicerrector de Investigación. En la categoría de estudios de posgrado, la galardonada es doña Sara Rodríguez Izquierdo Reyes. Premio del Consejo Social para Jóvenes Investigadores en Ingeniería de Telecomunicaciones. Entrega el premio don Enrique Funke Martín, vocal de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. En la categoría de estudios de grado y licenciatura, el galardón ha correspondido a doña María José Angulo Hernández. Y en la categoría de estudios de posgrado, el galardonado es don José María Lillo Castellano.
Finalmente, el premio del Consejo Social para Jóvenes Investigadores en Ciencias de la Salud. Entrega el premio don José Antonio Uranga Ocio, vicedecano de Relaciones Internacionales y Política Social de la Facultad de Ciencias de la Salud. En la categoría de estudios de grado y licenciatura, la galardonada es doña Cristina Blas Domingo. Y en la categoría de estudios de posgrado, el galardonado es don Ángel Torrado Carvajal. Tiene la palabra la vicerrectora de alumnos, títulos propios, posgrado y unidades docentes delegadas, excelentísima señora doña María Angustias Palomar Gallego. Ilustrísimo señor presidente del Consejo Social de la Universidad Rey Juan Carlos, ilustrísimo señor secretario general, ilustrísimos vicerrectores, gerente general, señores representantes de diversas empresas, decanos, vicedecanos, profesores, exalumnos. Hoy es un día muy importante en la Universidad Rey Juan Carlos. Nos hemos reunido para hacer entrega de los premios fin de carrera, de doctorado y los diversos premios del Consejo Social. En estos momentos en que la mayoría de las noticias no son muy alentadoras, crisis económicas, primas que suben y bajan, crisis sociales, crisis políticas, etc., vamos a dejar de hablar del tema para lanzar un mensaje de estímulo y esperanza a toda la sociedad, ya que instituciones como la universidad siguen realizando su trabajo y haciéndolo bien, y vosotros, queridos exalumnos, habéis realizado un trabajo admirable que es de justicia que tenga su reconocimiento y que podemos proclamarlo y celebrarlo esta tarde con una gran alegría e ilusión. Habéis demostrado a lo largo de este tiempo vuestro talento, inteligencia, tenacidad y trabajo duro. Todo este esfuerzo, sudor y a veces quizá alguna lágrima os ha permitido subir parte de la ladera que conduce a la cima de la montaña, que es el saber. A partir de ahora, seguiréis encontrando situaciones complejas, distintas a las que habéis vivido hasta ahora. Pero tened la seguridad que con la misma fórmula que habéis utilizado, esfuerzo, dedicación, tenacidad y esperanza en el futuro, podréis resolverlas. Muchos os planteáis ahora el problema de no encontrar un trabajo que dé respuesta a los esfuerzos que habéis realizado y a la cualificación que habéis obtenido. Pero pensad que vosotros sois una pieza clave para la recuperación económica, ya que un capital humano altamente cualificado es indispensable para llevarlo a cabo. Pero el esfuerzo no acaba aquí. Hay que continuar caminando por esa ladera que hemos iniciado. No podemos luchar un solo día, ni una semana, ni un mes, ni un año. Hay que luchar toda la vida para conseguir ser los mejores. Por último, quiero felicitar a vuestra familia, padres, hermanos, pareja, que han sido durante todo este tiempo el pilar de sustento vuestro y que con vosotros han vivido y soportado largos días de estudio, de esfuerzo, de alegrías y a veces de motivación. Enhorabuena, padres, por el trabajo bien hecho. Ustedes, a la sombra, son también protagonistas. Desde pequeños lo iniciaron en el camino que conducía a la ladera y los levantaban y animaban cuando caían.
siempre los apoyaron para que caminaran con paso firme. Gracias a todos por elegirnos para su formación. Y recuerden, la universidad siempre está aquí, dando respuesta a la sociedad y a sus necesidades, buscando colaboradores como los que nos acompañan esta tarde, representantes de las distintas empresas, para que conozcamos bien la realidad, demos respuesta a las necesidades y podamos ofrecer una formación de posgrado y formación continua para ayudar a mejorar vuestras cualificaciones y alcanzar sobradamente preparados la cima. Muchas gracias de nuevo. Un año más nos encontramos en un acto que es especialmente importante para todos nosotros, pero muy, muy importante también y muy grato como presidente del Consejo Social de nuestra universidad. Hoy hemos entregado premios importantes, premios extraordinarios, que realmente son un motivo de orgullo para todos nosotros, sobre todo ver cómo el número es un número que va creciendo año tras año. Son muchos, muchos de vosotros los que estáis perseverando en ese esfuerzo fundamental. Porque además hoy hemos reconocido la disciplina, hemos reconocido el esfuerzo, la perseverancia, el afán por aprender y mejorar, el talento, la voluntad, la búsqueda de la excelencia y sobre todo esa curiosidad intelectual que os debe seguir acompañando por el resto de vuestra vida activa. Tengo que felicitar a todos los galardonados y por extensión también a nuestra universidad, ya que el éxito y la calidad de nuestros alumnos es el símbolo del éxito y de la calidad de nuestra comunidad universitaria. Quiero aquí transmitiros algo que para mí creo que es muy importante, que es ese orgullo de pertenencia. Ese orgullo de pertenencia que creo que todos los premiados, todos los que en la tarde de hoy os habéis reunido aquí, debéis de tener. Porque primero habéis tenido un resultado espectacular, un resultado realmente importante, y además lo habéis hecho en una institución que ha sido capaz de motivaros, de ayudaros y de enseñaros ese camino al que antes se refería la vicerrectora. Decimos con frecuencia, tal vez con demasiada frecuencia, que la crisis es una gran crisis, una crisis que no sabemos ni siquiera las razones últimas ni cuándo va a terminar. Pero también creo que es muy importante que tengamos todos claro que es una crisis de valores y una crisis de actitudes. Es un mundo que ha cambiado. Es un mundo que no es ya el mundo de vuestros padres. Es un mundo diferente, pero en medio de esta crisis, ese mundo diferente, vosotros jóvenes, sois no solo el motivo de nuestra esperanza, porque solo con vuestro esfuerzo seremos capaces de cambiarlo. Porque además lo tengo muy claro, porque al comenzar vuestra andadura académica supisteis entender el valor del trabajo bien hecho. No rechazasteis ninguno de vosotros el sacrificio y entendisteis muy claramente, y creo que estamos todos orgullosos de vosotros, que el derecho y el deber son binomios inseparables. El camino, y bien lo decía la vicerrectora, no va a ser fácil, no va a ser nada fácil. Pero habéis alcanzado una meta importante, habéis culminado con éxito una etapa de vuestra vida. Pero sabéis ya, y lo tenéis todos muy claro, estoy seguro, que cada meta alcanzada supone un nuevo principio, una nueva ruta que se inicia. Tenéis que mantener la disciplina, tenéis que perseverar en el esfuerzo. Yo os animo a que nunca desfallezcáis en ese afán por aprender y por mejorar. No solo el conocimiento aprendido lo que os servirá, será y mucho más importante la actitud, la dedicación y la voluntad que habéis adquirido en estas aulas. Tened siempre presente que el estudio no es un aspecto aislado en la vida de una persona. Creo que era Heidegger el que decía que el saber no tiene por qué estar al servicio de una profesión. Hay que tener también el goce, el interés,
y la inquietud siempre por ese saber que habéis demostrado todos vosotros que lo tenéis. Y hoy, más que nunca, es fundamental que los conocimientos que vayáis adquiriendo os ayuden a conformar, a consolidar y a enriquecer ese sistema de valores al que me refería. Vuestra actitud moral y ética ante la vida, vuestra capacidad para afrontar los retos del futuro y también vuestra capacidad para ser protagonistas, porque tenéis la obligación de ser protagonistas activos de la sociedad en la que nos ha tocado vivir. Vuestro compromiso con el trabajo, con la dedicación, con el esfuerzo y al final con el saber demuestra que tenéis plena capacidad para participar con responsabilidad en esa transformación necesaria, yo me atrevería a decir incluso que imprescindible, de la sociedad. Pero no solo de la economía. La economía, saldremos de esta crisis económica, no tenemos ninguna duda, pero de la sociedad, de ese cambio en valores, de ese cambio en una serie de principios que son fundamentales, que seamos capaces de rearmarnos. Si no somos capaces de rearmarnos en valores, por mucho que consigamos superar la crisis, no habremos conseguido avanzar. No es un reto pequeño. Vosotros, como os decía antes, estáis llamados a vivir, a liderar y a ser protagonistas de un nuevo tiempo, de un nuevo modelo de convivencia. Un nuevo modelo de convivencia cuyas características aún desconocemos, pero tal vez por eso es más atractivo, porque sois vosotros los que estáis abocados, los que estáis destinados a realizarlo y a defenderlo. Me queda el momento de los agradecimientos, que creo que son muy importantes. En primer lugar, evidentemente, a todos vosotros, que con vuestro esfuerzo nos habéis hecho a todos y a todo el claustro y a todos nosotros realmente orgullosos de lo que habéis alcanzado. También esa necesidad de investigar, de innovar, de emprender, la entienden bien las empresas que hoy nos acompañan y a las que quiero agradecer su apoyo y su constante incitación a este tipo de iniciativas, como puede ser ABC, Dentaid, EADS Casa, La Ley, MGO y Repsol. Los premios del Consejo Social, y lo saben, no serían posibles sin su colaboración, y año tras año nos han demostrado su convencimiento de que la investigación y la innovación son los valores del futuro realmente imprescindibles. Concluyo por ello reiterando mi enhorabuena a todos vosotros, a todos los premiados y a todas las familias que hoy os acompañan. Como padre, sé muy bien el orgullo que se siente cuando nuestros hijos van alcanzando sus metas y aquellos padres que hoy se han acercado a la mesa a recoger los títulos de sus hijos, así se lo he dicho. No hay mayor orgullo para un padre que ver cómo nuestros hijos pueden ir superando las metas que en su día les pusimos. Por lo tanto, hoy hemos premiado la capacidad de trabajo y el esfuerzo de vuestros hijos, de todos los hijos, de los hijos de los padres que estáis hoy aquí. Y tenéis un magnífico motivo por ello, para sentiros orgullosos. Por ello, mi más sincera enhorabuena también a todos vosotros. Y ahora, mucho ánimo y mucha suerte en el camino que ahora se inicia para vosotros. Un camino que será duro, difícil, insisto, pero para el que tenéis las mejores armas para seguir avanzando. Muchas gracias.